Good evening. Good evening, teacher. Welcome, welcome, Chamba. How are you? I'm fine, and you? I'm very good. Ready for the class. And you? Ready for it. Ready to. Okay, nice. I like that you're very participative, Chamba. Yeah, thank you, teacher. Thank you. Thank you very much. I enjoy. I really enjoy how do you say aprender? To learn. Learn. I really like to learn. Uh-huh. Yeah, that's nice. That is very good. Okay. So we're going to start right now. Ah, Brandon is coming to the class too, right? Hey, Brandon. Good evening, teacher. Ready for the class? Yes. Yes. Okie dokie. Nice. Very nice. Good. So we are going to review some of the topics of yesterday, right? And the first thing is that we're going to check that there are, right? From yesterday. Hey, Iris, hello. Ready for the action, right? I like it. Hey, are you in your house or in the... My friend. You're in the house of a friend. Yeah. Oh, good, nice. But no problem. I mean, you can have the class in. No, teacher. Donde sea, teacher. Okay. In the park, in your house, in your neighbors. Todos lados. Okay. Donde se pueda. Excelentoso. I like that the attitude, right? Okay. Okay, good. So let's begin. Okay, let's see here. Yes. Okay. I'm gonna move this a little bit. Yes, here we are. With the use of there is, there are, right? There is, there are. Okay. Let's listen, please, listen. Page 47, exercise 7, grammar focus. There is, there are. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Theirs equals there is. Okay, yesterday we were learning that when we say there is means I, right? Existe. No, I, the I. It's existe, there is. And when we use there are, it's the same, right? I, but the difference in English is that there is for singular and there are is for plural, right? Okay. There is for singular, there are for plural, right? And in the negative form, we have there is no, like you say in Spanish, no hay, or there isn't. It's the same, right? There isn't. And in plural, we have in the negative, there are no, or there aren't any, right? There aren't any chairs, etc., etc. Okay, good. So with this information, we're going to make this exercise. This is a house, right? It's an apartment. Okay, what happened with this apartment? Okay, that there are some things yes and some things no, right? Okay, good. But before to go to this, we're going to practice a conversation, right? We have more information about how to use there is and there are. Today we have a lot of material to work with, right? So listen to the audio. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice.
This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, again. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, as you notice, we have affirmative and negative sentences using there is. There is no, or there isn't. There are no, or there aren't any, right? So repeat after me, please. Repeat after me. This apartment is great. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. Furniture. Muebles, right? Muebles, furniture. What do you need? What do you need? Oh, I need lots of things. I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. But there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there's no sofa here in the living room. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. And there aren't any chairs. And there aren't any chairs. There's only this lamp. There's only this lamp. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. So let's go shopping next weekend. So let's go shopping next weekend. Okay, now I need your help. I need a Chris that is going to be, let me see. Nilton, you're going to be Chris. Nilton, everything is okay, Nilton? ¿Todo bien? Porque ayer no pudo estar en clase, ¿verdad? Ok, sí, se me olvidó notificar, lo siento ahí. Ah, no hay problema, Nilton, pero usted está bien, es lo importante. Sí, sí. Ok, muy bien. And Carmen, please. Carmen, you're going to be Linda. And Nilton, you're going to be Chris, right? But let me see, vamos a ver si podemos pasar la lista. Bueno, antes de la participación de Carmen y Nilton, vamos a pasar la lista, ¿ok? Alejandra.
Adriana. Here. I'm present. Present, Adriana. Okay, welcome. Alejandra. Alejandra. Oh, sorry. Excuse me. Adriana. Algo al fondo se oye una voz, no sé si es la de Adriana. Que a veces le falla el micrófono a Adriana. No, ¿verdad? No está. Bueno. Ok, Brandon. Presente, teacher. Chamba. Chamba. Present, teacher. Sorry, I am driving. Ah, you're driving. Okay, good. Yeah. Okay, so for your security, I won't ask you questions. That's okay. Right. Yes, yes. Yeah, come on. Could be danger, right? Okay, okay. Carmen. Carmen. Okay, hello. That's okay. Edwin. Iris. Present, teacher. Jenis. Dimas. José Mario. Juan. Mario. Marlene. Nilton. Present. Okay. Present. Rodrigo. Romeo. Sara. Esmeralda. Marcela. Present, teacher, present. Okay, welcome. Bueno, yo creo que todos están preparando para los desfiles de independencia de mañana. ¿Verdad? Bueno, espero que se conecten rápido, porque... Teacher, quiero... yo una hora voy a poder estar. ¿Y por qué, pues? En un compromiso, teacher. Ah, vaya, pues está bien, pero siempre, ya sabe, no guarda unas pupusas. Yo no está mal. Ah, está bien, teacher. Sí, yo sé, está bien, cuestiones de trabajo, ¿verdad? No hay problema. Bueno, sí. No hay problema, ahí me recuerda por si se me olvida, sí. Ok. Now, ladies and gentlemen, Carmen and Nilton. Ok. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you not need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Are there no sofa here in living room? And there aren't any chairs. There's only things this lamp. So let's go shopping next weekend. Okie dokie, thank you very much. Now listen again, one more time. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Welcome, Juan, welcome. Now repeat one more time, please, one more time. This apartment is great. This apartment is great. Thanks. I love it. I love it. But I really need some furniture. What do you need?
Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Very good. Welcome to Jose Mario. Welcome, Romeo. Okay, now please, Iris, help me. You're going to be Linda, right? And Jose Mario, you're going to be Chris. Chris, right? Ready? 1, 2, 3, action. This apartment is great. Thank you. I love it. I love it, but I already need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there is a table. And there's no sofa here in living room. There aren't any chairs. There's some only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okie dokie. Check out this. It is, I love it. I love it. I love it. When you like one thing. Yes. Se pronuncia la I, la T, ¿verdad? It's together. The thing is that it's linking sound. Link, unido, link. So we say, love it. In plural, love them. Love them, right? Welcome, Edwin. Welcome to the class. Okay, good. Now let's go to the grammar again, or the latecomers, excuse me. Para los que llegaron tarde, vamos a ponerlo otra vez. Okay, here we are. Page 47, exercise 7, grammar focus. There is, there are. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. Okay, that's it. Right now, with this information, we're going to check this apartment, right? And we are going to say affirmative and negative sentences, right? Just give me a second here. Yeah, let me see. Okay, okie dokie, here we are, right? And now it's time to write. Let me see. We are going to write here. Okay, the first one.
The first one, right? So volunteers, please. Volunteers. Dresser. We go to the rooms, right? In the apartment, and we can see a dresser. Vestidor, right? In the bedroom. Dresser. Okay, do you see a dresser here? Yes or no? Teacher. Yes? Yeah, kitchen to vestidor. No, no. Bedroom is dormitorio, right? And dresser is vestidor. Dresser. Yes, do you understand? So, but listen, we're going to go back. Vamos a regresar porque creo que hay un vocabulario que puede estar un poco costoso para ustedes. Regálenme un segundito. Es que en este ejercicio yo estaba interesado en que viéramos el there is, there are, pero que hay un vocabulario que les puede interesar, ¿sí? Ok, vamos a escuchar. Furniture, ¿verdad? Este es un mueble de la casa, ¿sí? Page 46, exercise 5, word power, furniture. Part A, listen and practice. Armchairs, stove, curtains, pictures, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, TV, cupboards. Cupboards, right? Okay, good. Teacher, y esto dice cupboard, ¿qué es? Cupboards. Cups son, ¿cómo se llama? Chinero. Sí, no, sí, antes. Pero permítame que... Bueno, el chinero es Chinese... Tiene otro nombre, el chinero tiene otro nombre. Este es como donde se guardan los vasos. ¿Verdad? Pero es un tipo chinero. Déjenme ver. Pero hay platos. Son platos, pero ahí dice cups. Pero se pueden guardar platos también, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos aquí un cajoncito donde le metemos los trastes? Según la traducción es armario, pero son pantry, teacher. Eso, son pantry, lo decimos nosotros. Pantry, ¿no? Es scoopers. Pantry, ¿sí? Ajá. Vale, regáleme un segundito aquí. Vamos a ir a San Google, ¿verdad? Pero también, ajá, China Cabinet. Sí, China Cabinet, ya se me olvidó. El China Cabinet es el chinero. Es el mueble completo. Y los pantries pueden estar... el aire. En la parte, ajá, sí, en la parte de abajo, sino que es solo... arriba. Colgados, sí, colgados. Entonces son los pantries, son los cupboards, que traducido sería como un cajón para guardar platos. ¿Sí? Cup dice vaso o tazas, ¿no? Mm-hmm. Eso sería cupboards. Ok. Good. Problemas con internet. Bueno, Carmen, no hay problema. Usted, espero que se estabilice su internet. Y si no puede participar, me avisa. Oiga. Ok. Entonces vamos a practicar. Repeat after me, please. Armchairs. Armchairs, que nosotros en español les decimos sofá, ¿verdad? Ellos les dicen sillas con ¿cómo sería? Respaldos para poner los brazos. Brazos. ¿Sí? Serían brazos, dicho. Sí, ajá. Pero esto se parece, o sea, según la figura, se parecen a los que están más abajo, los que son sofá. Sí, pero nosotros en español tenemos el sofá grande y tenemos las sillas que también les decimos el sofá. Sí. Entonces esa silla bueno, grande. Bueno, yo tenés... quería.
Si son plásticas o de madera, son sillas. Y sofás son los juegos no, de no, sal. No, 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 no. Escuchemos. Si usted puede poner sus brazos acá, se llama armchairs. No importa qué tipo de silla sea, de plástico, de tela. Madera. Perdón, de lo que sea. Si usted puede poner los brazos, es armchairs. Pero repito, nosotros le decimos en español sofá a esta silla grande, ¿sí? Que son el complemento de las de los grandotes, ¿no? Y ellos al grandote le dicen sofá. Sofá, ¿sí? Sillones. Ajá, sillones, va, ahí está. Sillones. ¿Ok? Y también, como le repito, los salvadoreños, ¿no? Al menos los salvadoreños sé que le dicen, ah, los sillones o los sofás también les dicen algunos, ¿sí? Los sofás pequeños. Y el sofá juego grande. De sala. Bueno, yo lo conozco como juego de sala. El, juego de sala, dos, correcto. Dos, tres y uno. Dos, juego tres y sala. Uno. Correcto, va. Ok, repeat after me, please. Stove. Vean que hay una diferencia entre el cuarto, kitchen, y la estufa o cocina, stove, right? Stove. Nosotros le decimos, al cuarto le decimos cocina y también a la estufa le decimos cocina, 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 ok. Curtains. Curtains. Listen to the intonation. Curtains. Pictures. Pictures. Bed. Bed. Table. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Sofa, desk, bookcase, bookcase, dresser. Aquí está el que veíamos en el ejercicio de la siguiente página, dresser. Que sería como que un gavetero, ¿verdad? Chairs, chairs, mirror. Que tiene este solecito, pero lo importante es este, el espejo. ¿Sí? Que en chino se dice aitoy. Now, rug, rug, or mat, mat, M-A-T, mat. Es la, usa el ladino para volar, ¿no? TV, TV, y los cupboards, right? Okidoki, ahora sí vamos al ejercicio y vamos a escribir aquí. Ok, now. Volunteers, please. Do you see a dresser here in the bedroom? Yes or no? Do we have no. a dresser? No, right? So there is no dresser in. Oh, the reason. A dresser in the bedroom, right? Okay, now chairs in the kitchen. Do you see chairs in the kitchen? Yes or no? Yes, three chairs. Three chairs. So, can you help me, please? There. There is. There is. There is it for singing. No. There is or there are? There are. There are. We can say there are chairs or there are some chairs in the kitchen, right? There are chairs or there are some chairs in the kitchen. Okay. Then. TV in the living room. TV in the living room. Do you see a TV in the living room? Wait a minute. Ya me vine hasta por acá, permítanme. Uh-huh. There's no. No. There's no. There's no. Oh, there is no, right? There is no TV. Ah, no, ahí te dice. Vamos a hacerlo pequeño acá.
There is no TV. Or you can say there isn't a TV in the living room, right? Okay. Now, refrigerator. Yes, tell me. I am at home. I can participate. Okay, good. Thank you. Thank you, Chama. Thank you. Good. And let me see. Adriana, are you there, Adriana? Janice, Dimas, Mario, Marlene, Rodrigo, Sara, Esmeralda. No, right? Okay, so let's continue. Solo permítame que quiero hacer algo aquí. Vamos a cerrar esto. Ok, sí, está más claro. Y ahora, en lo que andan vendiendo tamales, nosotros vamos a poner esto aquí. Ok, ahí está. Refrigerator, right? Do you see a refrigerator? Yes or no? Teacher, there is TV in the living room. There is no TV in the living room, it says, right? Yes. But there is a TV, right? Right. O sea que me están mintiendo. Es que estaba tapado con el cosito que había puesto ahí, ¿verdad? El cosito del audio. Bueno, vamos a ver, permítanme, vamos a ver. Ahí está. Sorry, perdón que aquí estoy. Estamos jugando con un montón de pantallas aquí. Para que no salga chivo aquí la clase, ¿verdad? Ahí estamos. Y sí. Entonces sí, there is. Lo anterior era un chamber, pues. There is a TV, right? Or you can use contraction, remember. There's a TV. Yes. There's a TV. Thank you very much. Gracias por la ayuda ahí, ¿verdad? Que a veces siempre hay un oso en la clase, pero aquí con ustedes lo solventamos todo. Ahora sí, refrigerator. Vamos a ver. Do you see a refrigerator in the kitchen? There is no. There is no, right? ¿Seguros? No, no se me arrepienten. There is no refrigerator, okay? There is no refrigerator. Now, rugs. Rugs. Do you see rugs on the floor? There are. There are or there aren't? Or there are no? Yes or no? Come on, guys, help me. Yes, yes. ¿Hay alfombra en? No. No, right? So, there are no, or there aren't rugs, right? There are no rugs on the floor. Nice. Let's go to the next one, curtains. Curtains on the window, right? On the windows. Do you see curtains on the windows? There are no, right? Cortinas, ¿a dónde dice, teacher? On the windows. Window que no es ventana. Uh-huh. ¿Y qué dice? ¿Que si hay o no hay? No, you tell me, Iris. Usted dígame. ¿Ve cortinas ahí? No. No, right? No. So, there aren't. Or there are no. Que es lo mismo, ¿sí? Next one, right? Me da risa, perdón, que de repente apareció el tele ahí, ¿verdad? I'm sorry.
Perdón ahí por el oso. Number 7. Mirror in the bedroom, right? Do you see a mirror in the bedroom? Que si hay espejo en el baño. Yes, but don't translate, please. Come on, it is, you can say in English. Yeah. You can say in English. Is there a mirror in the bedroom? Yes. Yes, right? So, there is a mirror in the bedroom, right? And to finish, There are no books in the bookcase, right? Yes. Yes. This is Alejandra or Adriana? Alejandra. Alejandra. Okay. Thank you, Alejandra. Perdonen que estoy en la vida real, pues, a veces es un poco difícil aprenderse las voces, ¿va? Sí. Pero ya en virtual todavía más difícil, porque la voz pasa por un micrófono. Estoy un poco preocupado porque Esmeralda no se me ha conectado, ¿verdad? Pero sí, la voz de Esmeralda es un poco así como que trabajar en una radio, ¿verdad? Ok, ojalá que esté bien Esmeralda, ya vamos a ver si contactamos con ella. No, Dimas, hello Dimas. Permítame, lo voy a poner en la asistencia, Dimas. Y un penalti, ¿verdad? Que nos tiene que repartir a todos Semita por venir tarde. Hola, te caliente. Yes. ¿Jenis? Qué raro que no sea. Jenis. Ah, ok. Me extrañaba. Usted siempre está en clase, Jenis. La felicito. ¿Mario? Sara, hello Sara, welcome. Ya me estaba afligido que iba a estar solito en esta clase. Mario no, ¿verdad? Marley, Rodrigo. Present. Ok, Rodrigo, welcome. También Rodrigo, le vamos a poner un penalty. Thank you. Que nos desemita todo, wow. Tráfico. Ah, ok, good. Iri ya nos dio tamales y pupusas, así que. Ok, no problem, Rodrigo. I understand. No me preocupe, ¿verdad? Thank you. Sara no puede acceder al micrófono. Ok, está bien, Sara, no hay problema. Solo que ahora nos tocaba la entrevista, ¿verdad, Sara? Entonces no sé si va a poder solventar o la pasamos para el viernes. Usted me dice ahí. Si no, como Esmeralda no se me ha conectado, quisiera ver si alguien quiere repetir, ¿verdad? Los 10 minutos. Y ahí podemos charlar y repasar algún tema que les interese, ¿sí? El viernes, teacher, y que no es asueto también, pues. Para nosotros no. Ah, bueno. Ah, ya me estaba alegrando, Iris. Ya se me quiere escapar. Ya le di. No. Vaya. Ok, y eso que no le hemos preguntado, si es trabajo o se va a ir con su amiga. Son bromas, no conteste, no está obligada a contestar, no se preocupe. Ok, that's okay, entonces quedamos de acuerdo para el viernes, Sara, no hay problema. Y aquí vamos a estar con el chat, dándonos duro, ¿verdad? Ok, so, any question there is, there are? ¿Todavía hay alguna pregunta sobre el there is, there are? Ok. Anytime, Sara, anytime. Ok. Now, ahora nos salimos de acá. Borrar todos los dibujos y nos salimos de acá. Ok. Permítanme un segundito que me quiero ubicar en esta página. 9 and 10, ok. Este es ejercicio extra, 9 and 10, ok. Permítame. Ahí estamos. Ahí estamos, sí, ok. Quería practicar con ustedes la pronunciación de estos dos sonidos.
El sonido de la TH, perdón, el, sí, los sonidos, quiero decir, de la TH son dos. Está el th, que sacamos la lengua, ¿eh?, un poquito, no toda, ¿verdad? Y dejamos ir el aire a través de la boca. Es este símbolo, miren. Tha, tha, como thank you, zorro, zorro. Soy de San Miguel, ¿no? 13. 3. Bathroom. Como en birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Algunos decimos happy birthday to you. Feliz día de la cerveza. Feliz día de la cerveza. Beer day, right? O otros decimos verde. Feliz día del pájaro. Feliz día del pájaro. Porque decimos birthday. Y es birthday. Birthday. ¿Sí? También la palabra thank you. No es thank you. Thank you. No. Thank you. Thank you. ¿Ok? Es este mismo cerito. Miren, con un palito cruzado ahí en medio. Tha, tha. Y está el otro sonido, que es como una D en español. Da, da, da. There, this, the house, the. Vaya, así como cuando decimos father o mother, ¿sí? Es este sonido. ¿Ok? Vamos a practicar, ¿sí? Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay. Repeat after me, please. Repeat after me. There. There. 13. This. The. 3. Bathrooms. Okay, now. Here we have this sentence, right? You're going to tell me which is the correct sound, right? Voy a leer estas oraciones y ustedes me dicen si estoy equivocado o estoy en lo correcto. On Thursdays, correct o incorrect? Thursdays. Correct. Sorry? Correct or incorrect? Thursday. Incorrect. So, bueno, entonces lo voy a decir diferente. On Thursdays. Thursday o Thursdays? Thursday. Ah, okay. Entonces estaba en lo correcto, ¿verdad? Thursday. Tomorrow is Thursday, right? Pero tenemos vacación. Mañana sí no hay clases, ¿sí? El viernes sí, Iris, no me va a fallar. Ok. Thermother. ¿Correct o incorrect? Incorrect, right? It's their mother. Their mother. Father. ¿Correct o incorrect? Correct, right? Dink. Correct or incorrect? Correct. Dink. No, entonces lo dije mal. Dink. Dink. Ah, entonces estoy en lo correcto o lo incorrecto, Iris. Incorrecto. Incorrecto, ¿verdad? Entonces, think. La zeta del zorro. Más o menos. Es como una Z, pero no es exactamente Z, pero es parecido. Okay. Ahora la última. 13.
13. Correct or incorrect? Correct or incorrect? Correct. Correct, right? Very good. Escuchemos una vez más los sonidos acá arriba y después vamos a practicar nosotros uno por uno, ¿sí? Listen. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A, listen and practice. Notice the pronunciation of th and There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Again, the, the, the. And this on it. Okay, repeat after me. Repeat after me. The, the, the. Lengüita afuera. No, pero no mucho, ¿verdad? No mucho. No la saquen tanto. No, no estén ofendiendo ahí los compañeros. No es de sacarla tanto, ¿verdad? Ajá, Dimas. Teacher, ¿en qué momento es así como el sonido como Z y en qué momento es con D? Mire, no hay una regla. Ahí depende de las palabras que usted se encuentre. Y si usted tiene duda, pues ni modo, hay que buscar en el diccionario, ¿verdad? Sí, porque no hay una regla. Si se fija, los sonidos están al principio, en medio. Sí, está bien. No se sabe cuándo es cuál, ¿no? Pero al menos sabemos que son dos sonidos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en el nivel básico es estilo periquito. Usted escuche y repita exactamente ahí como dice, ¿verdad? Porque no nos queda otra. Y si hay dudas, pues vamos al San Google, ¿verdad? Y ahí ponemos la palabra y le ponemos pronunciación y ahí nos aparecen los símbolos fonéticos, porque estos son símbolos fonéticos, ¿sí? Esos famosos libritos que venden en los buses de aprenda inglés en 2 horas, ¿verdad? No es cierto, ¿no? No es cierto. La pomada Cofal que le venden en el bus no es cierto, no la compre. De verdad, pues igual los libros que venden en inglés, aprenda a pronunciar y le ponen un hacen español los sonidos, y eso no está bien, ¿verdad? Los sonidos ingleses son propios, característicos. Por cierto, yo les mandé ahora les mandé un ejercicio de escuchar, pero el primer ejercicio que les mandé hace como 2 semanas era un recuadrito azul. Ahí aparecían los símbolos de pronunciación, ¿sí? Eran como 2 horas de practicar, ¿verdad? Todo el que practicó con eso, les aseguro que van a mejorar su inglés, sí, ¿ve? Con ese ejercicio, porque lo escuchan, lo repiten y lo ven cómo se escribe, ¿verdad? Ahora les mandé un ejercicio similar. Si lo han visto en el grupo, lo felicito, porque ese ejercicio está, pero sí, ¿ve? Que si usted pone una hora a hacer eso, mañana hasta a mí me va a ganar con la pronunciación. Es buenísimo ese ejercicio, ¿verdad? Cuando tengan tiempo, por favor. El de ahora duraba como 1 hora y media, creo. Practíquenlo, sí, por favor, porque les aseguro, les va a servir muchísimo. Y en estos ejercicios que hacemos aquí, cuando yo los pongo a pronunciar, ¿verdad? Entonces, ahí se ve si lo han practicado o no lo han practicado, ¿verdad? Igual, en los siguientes niveles, primero Dios, puedan seguir ustedes, pues, ¿verdad? Los maestros les vamos a estar preguntando que digan, que hablen, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios que les pongo yo en el grupo de WhatsApp son magníficos, por favor. Apúntenlo o guárdenlo, no sé si pueden guardarlo en sus dispositivos. Y ahí vayan practicando. Si van en el carro, en lugar de estar viendo Laura Bozzo, ¿verdad? ¿Qué pasa, el condenado? O la otra mujer de una señora que es señor, ¿verdad? Doctora Polo. La doctora Polo, sí. en lugar de estar viendo los casos bizarros de la doctora Polo, mejor pónganse a practicar estos ejercicios.
en lugar de estar viendo el Facebook, el TikTok, no, practiquen ahorita, ¿verdad? Ahí después, cuando ya aprenden a hablar inglés bien, ahí vayan a soltar TikTok, pero ahorita aprovechemos el tiempo, ¿ok? Muy bien, no es regañada, ¿verdad? No es regañada, es solo un consejo. ¿Me permiten hacerles una observación? ¿No se enojan si les hago una observación? No. ¿Puedo hacer la observación, sí o no? Sí. Sí, teacher. Vaya, ahorita, permítame, les voy a hacer la observación. Quiero ver. Vaya, ya les hice la observación. Ahora sí, vamos. Ok, repeat after me, please. Repeat after me. There. 13. This. The. Three. Bathrooms. Now, on Thursdays, their mother and father think for 13 minutes. On Thursdays, their mother and father think for 13 minutes. Okay, Alejandra? Only you. Only you. Léamelo, Alejandra, por favor. Read. ¿Le está fallando el internet, Alejandra? Bueno, ¿Adriana ya está con nosotros? No, bueno, Brandon, entonces. Brandon, only you, only you. On Thursday, their mother and father think. Brandon, ¿qué tiene que sacar la lengua? Entre medio de los dientes, sí. Va, vean a mí. Think. Voy a exagerar el sonido. Okay. Think. Think. ¿Vamos, Brandon? Think. No. No saca la lengua. Tiene que sacarla. Si no, lo vamos a practicar todito, ¿verdad? Después de la clase, se pone en el espejo. Think. Think. Y vean que la lengua se vea en el espejo, ¿eh? Think. Vaya, perdón, no quiero ofender, ¿verdad? Ni nada, si alguien es de San Miguel, pero en San Miguel así dicen ese sonido. Soy de San Miguel. San Miguel. ¿Ok? Como que fuera ese, se escucha. Sí, como que fuera ese, pero no es ese. Ese es otro. No es ese. Think. Think. Vamos, Brandon. Think. Think. No. Es que tiene que sacar la lengua. Perdón, no es nada ofensivo. No. Think. Think. Ok, ya casi, ya vamos llegando. Digamos. For, think for. Think for. Cheer. 13. 13. Minutes. Very good. Chamba, please. Ay, ay, yo la pelota. Yes, teacher. Please read on Thursday. Let me see. On Thursday, their mother and father. Wait. Their mother and father think for 13 minutes. Very good. Thank you. Let me see. Carmen. Vamos a ver si puede, Carmen. On Thursday, their mother and father think for 13 minutes. Okay. Edwin. On Thursday, their mother and father think for 13
13. 13. Minutes. Ok, very good. No le veo la cámara, Edwin. La tiene encendida. Ah, sí, aquí está. Es que no le veo el rostro para ver si... Vale. Ahí está. Va, solo dígame thank you. Pero póngase cerca de la cámara. Quiero ver cómo muevo. Okay. Thank you. Tiene que sacar un poquito la lengua. Thank you. No. No, así no, ¿verdad? Así se va a morder la lengua, no, tenga cuidado. Un poquito nada más, solo que salga entre los dientes, ¿sí? Thank you. No, se oye como ese. No tiene que sonar como ese. Va, vamos a ver, la última vez. Thank you. Va llegando, pero tiene que practicarlo, oiga, sí. Okay, bye. Teacher. Ok, good. One more, please. Uno más y terminamos con este ejercicio, porque no aquí nos va a agarrar toda la clase, ¿verdad? One more, ¿alguien más? Nobody? Iris, ok, come on, Iris. Read. On Thursday. Thursday. Their mother and father think for 13 minutes. Okie dokie, right? Now let's go to the next exercise. Hoy sí, avancemos ya, porque hoy sí vamos a tener que meter el acelerador porque ya no fue casi toda la clase aquí. Vamos a ver. Listen, please. Page 48, exercise 10. In this exercise, you are going to check the furniture, right, that Linda like. Only check the things that Linda like. Only that, right? Okay, here we go. Listen. Furniture is expensive. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table. What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Good. That's okay. Or again, what things, listen, things, no things, no. No things, it's things, cosas, cositas, volado, chunche, things. What things Linda like? What furniture does Linda like? Volunteers, please. Coffee table. A coffee table, uh-huh. What else? Armchairs. Armchairs and? Bookcase. No. Curtains. Curtains, yes. Armchairs, coffee table, and curtains, right? Excelentoso. Ok, y aquí voy a pagar una deuda que tenía con ustedes desde hace 3 días. Los números ordinales, ¿verdad? The ordinal numbers. Aquí estamos, ladies and gentlemen. Bueno, y vamos a repasar los meses aprovechándonos a la vez, ¿verdad? Ok.
kill two birds with a stone, right? Vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. So listen, please. Unit 11. What are you going to do? Page 72, exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Okay. Now repeat after me, please. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, right? July, ¿se recuerda cómo está el año gregoriano, el que tenemos nosotros en Latinoamérica, verdad? Julio César quiso ponerle su nombre a estos meses, ¿no? En Roma, porque en Roma se instauró este calendario. Y él le puso su nombre. No, quiero que un mes lleve mi nombre. Ahí está, Julio, ¿verdad? Por eso el año tiene un mes que se llama Julio, por Julio César, el emperador romano, ¿no? Julio César, Julio. Y luego que él murió, vino otro emperador que se llamaba Augusto. Y ya dijo, bueno, como aquel le puso nombre, yo también, vayan. Y entonces el otro mes se llama Augusto, August, ¿verdad? Eso quiere decir Augusto, por otro emperador romano. Ya septiembre, octubre, noviembre, pues no sé. Ahí no me lo puedo porque llamo así, pero es de julio y agosto, si son dos emperadores romanos. Por eso tenemos eso. No, pero... ¿Sí? Tell me. I have a question about the class of the Friday. Uh-huh. What happened? Because it's a sweat of two. No, for in support, no. Ahora salió un decreto. Entonces, por eso la duda. Yes, but it's not for in support. It's okay to me. Don't worry. It's the thing is that it's for private school, right? Escuelas privadas y colegios y universidades. Pero en SAFOR trabaja de otra forma. Si somos, inclusive sábado se trabaja, ¿verdad? Hay lugares que trabajan sábado. Ah, ok, perfecto. Sí, gracias. No nos aplica, lo siento, ¿verdad? Así que no me va a faltar, chama, ¿no? No va a ir con los amigos a vagar, sino que se queda con nosotros. Ok. Me va a fallar el internet ese día. Se va a enfermar ese día. Ok. Es que es fin de semana largo. Pero en sus trabajos me imagino que les van a dar asueto, ¿no? No va. Yes. Okidoki, very good. Bueno, entonces vamos a usar los números ordinales. Listen, please. Aquí hay unos espacios. Marlene, welcome, Marlene. Bueno, Brandon. Good night. Good evening, Marlene. Ok, todo bien, ¿verdad, Marlene? Ayer no estuvo con nosotros, ¿verdad, Marlene? Sí, sí estuve. Sí, perdón, disculpe. Sorry. Mario. ¿No está por aquí, Mario? Adriana. Esmeralda, no sé, bueno, con Esmeralda estamos preocupados. Ojalá que logre incorporarse a la clase. Vamos a tratar de comunicarnos con ella. Bueno, aquí tenemos los números ordinales. First, second, third, fourth. Si se fijan, al final de cada número usamos dos letras, ¿no? Entonces, la ST es por first. Aquí está la ST. Luego, second, la ND. Y third, vamos a escribirle aquí. Permítame, vamos a escribir.
Ah, me escapó. Aquí le vamos a escribir, ¿sí? Third, se escribe una RD. ¿Por qué se escribe una RD? Bueno, porque termina en RD, RD. ¿Yes? Entonces los números ordinales se les pone la letrita del número ordinal, las letras con las que termina el número ordinal, ¿verdad? ¿Sí? Ok, seventh. Tenemos el siguiente. Es tenth. Permítanme, ojalá que no. No nos vaya a consumir todo el tiempo aquí, ¿verdad? Tenth. Tenth. Ok. Luego tenemos 12. Creo que esto está fácil, solo te irlo poniendo la TH, ¿sí? Ahí está. Nos va a tomar un poquito de tiempo. Pero quizás hasta aquí voy a llegar, ¿verdad? Los demás, pues ustedes ya se imaginan cómo va, ¿sí? Permítanme. Vamos a ver aquí la pantalla. Y escribimos este. Este es el último. El otro se lo voy a dejar que ustedes usen su imaginación, ¿verdad? Pero todos llevan TH, miren. Bueno, voy a hacer este. Porque lleva ND. En este ejercicio, pues se supone que ustedes lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero como no tienen acceso a mi pantalla. Sorry. Ok, vamos a hacer algo. En lo que yo sigo aquí traveseando, les voy a poner el audio, ¿sí? Permítame. Vamos a ver, aquí que suene el audio. Page 72, exercise 1, part B. Complete the dates, then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay, again. Page 72, exercise 1, part B. Complete the dates, then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st,
22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. First. Second. Third. Fourth. ¿Ah? Vean que el sonido es importantísimo. Sacar la lengüita. Por eso es que hay que aprender. Porque hay muchos, pero muchos sonidos en inglés que llevan ese sonido. La th, th, th. Thank you. Thank you. Fourth. Fourth. Okay? Now, repeat after me. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, come on, repeat, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay. Any question? Questions? No. Okay. No question. Now, let's go to the presentation for tonight. Hoy sí ya vamos a la clase. Solo voy a pasar al listado. Y nos vamos a la clase. Permítanme. Presentation. Okay, Alejandra. Present, teacher. Adriana. Brandon. Present, teacher. Chamba. Present. Good. Ya en casita, ¿va, Chamba? Okay. Yes, teacher, at home. Okay, good. Carmen. Present, teacher. Erwin. Present, teacher. Iris. Present, teacher. Hay una canción que así se llama, ¿verdad, Iris? And I give up forever to touch you. Qué okay, buena, buena la canción, sí. Google Dolls se llama el grupo, buena, buena. Yanis. Present, teacher. Good. Dimas. Present, teacher. José Mario. Presente. Ah. Oh. The princess. Okay, thank you. Now, Juan. Present, teacher. Good. Mario. Qué raro, primera vez que falla Mario. Marlene. Present, teacher. Thank you. Nilton. Present. Rodrigo. Present. Romeo. Present. Sara. En el chat, Sara. Bueno, ok. Esmeralda. Marcela. Marcela. Okay. So let's continue. Right. Oh, veamos, aquí creo que hay mensaje. Present, Sara y Brandon, que dijo que no quiere clase los viernes. Brandon, ya le vamos a poner un penalti también a Brandon. Son bromas, Brandon. Okay. Now, today is... Cansar, dijo. ¿Usted tenía planeado descansar?
No tengo permiso en el trabajo, así que voy a trabajar. No hay vacación. No hay vacación. Oh, lo siento, Brandon. Y además que no va a tener vacaciones, va a tener clase en la noche. Pero no se preocupe, el sábado y el domingo descansa, oiga. ¿Sí? Ni el domingo, teacher, tengo que trabajar también. Híjole, ¿y cómo, qué va a hacer con tanto pisto, Brandon? Ay, me voy a ir de aquí. Que lo reparta para que se le acabe luego aquí entre todos. Que le compre pupusas a Iris, dice Inejapa. Bien. Vale, ok. Today is Wednesday, September 14th. Listen, 14th. Okay, and the topic is prepositions of place. Practice, right? Practice. Okay, the objective, I will read, sorry, describe how my and other working places and areas look like. ¿Cómo, cuáles son las, nuestros lugares de trabajo y qué áreas de nuestro lugar de trabajo, pues, cómo son? Si son grandes, pequeñas, si hay ventanas, si hay puertas, si hay muebles, no hay muebles, si hay maquinaria, no hay maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y pues vamos a trabajar un poquito con los adjectives. Look, there are comfortable rooms. Comfortable is an adjective, cómodo, right? There is a huge parking lot. Un gran parqueo, parking lot. There are nice places to rest. Unos lugares bien bonitos. Hay oficinas, ¿verdad? Me imagino que, no sé, es esa prosa, me imagino. La entrada es esa prosa ahí con unos muebles y un cuarto ahí de... con vidrios y todo, no sé, algo así me imagino, ¿verdad? Ok, el escritorio de José Mario, me lo imagino también ahí chivo, bien grandote. No, José Mario. Bueno, entonces son muchos lugares bonitos en lugar de trabajo, ¿no? There is an illuminated training room, hay un cuarto de capacitación que es bien iluminado, sí, hay lugares bien bonitos, pero también hay lugares que no son muy agradables. There is a narrow reception area, right? Es una... la área de recepción es bien angosta, ¿verdad? Que uno así tiene que pasar, ¿no? O there are small offices. Las oficinas son muy pequeñas. Los cubículos, así, pobrecito, todos los empleados bien apretados ahí, ¿verdad? There is a disgusting kitchen area, right? La zona de cocina es bien fea, ¿verdad? La vez pasada se montó una campaña de publicidad contra una distribuidora de comida, ¿verdad? Que decían que las cocinas estaban malas. Entonces, puede ser que otros lugares tengan las cocinas feas, ¿verdad? También dice, there is a smelly living room. Los muebles, va, huele bastante mal. Quizás hay un gato ahí en la oficina y se llega a estar ahí en los muebles, ¿verdad? Entonces, smelly quiere decir que huele mal, ¿verdad? ¿Ok? Repeat after me, please. Repeat after me. There are comfortable rooms. Comfortable. Comfortable. There is a huge parking lot. Huge. Voy a tomar la asistencia porque me parece que tiene que retirar, ¿verdad, Iris? ¿O puede seguir? Sí, bueno, voy a tomar la asistencia. No, ya la tomé, perdón. Qué oso. Bueno, me avisa, Iris. Es que estaban pensando que me dijo que solo una hora iba a estar y ya. No es que quiero que se vaya, ¿no? La hora y media, teacher. Va, está bien. Démosle, entonces, démosle. Ok, repeat after me, please. Repeat after me. There are nice places to rest. There are nice places to rest. Nice. There is an illuminated training room. Illuminated. Illuminated. There is a narrow reception area. Narrow. Narrow. There are small offices. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. Disgusting. There is a smelly living room. Smelly.
smelly. Okay, good. Any question? Questions? Positive adjectives, negative adjectives. What is an adjective? Let's discuss, right? Adjectives are words that describe or modify other words. Los adjetivos nos sirven para describir, decir las características o modificar otras palabras, generalmente nombres, ¿verdad? Words like small, blue, and big are descriptive, right? Las palabras small, blue, and big son descriptivas, nos describen algo, ¿no? Si es algo grande, pequeño, azul, verde, etc. And they are examples of adjectives. Estos son ejemplos de adjetivos. The adjectives are usually positioned before the noun or pronoun that they modify, right? Normalmente en inglés, el adjetivo va antes del nombre. Antes del nombre. Por ejemplo, the red car, el carro rojo. Nosotros decimos primero el nombre y después el adjetivo, pero en inglés es al revés. Primero va el adjetivo y después va el nombre. Red car, right? And some sentences contain multiple adjectives. Algunas oraciones, pues, encontramos varios adjetivos. Por ejemplo, the big, small, and no, the big, nice, and comfortable reception area. Okay? Entonces tenemos, podemos tener varios adjetivos, ¿sí? Okay. And here we have the categories of the type of adjectives. Aquí tenemos tipos de adjetivos. Sorry, los descriptivos, ¿no? Que nos describen colores, formas, sabores, tamaños. Long, red, strong, strong, right? Rainy, big, salty, salado, right? Proper, también hay ciertos adjetivos que son propios. Salvadorian food, Mexican people, right? Articles and numbers también son, los artículos son adjetivos, ¿sí? Y los números. Quiere decir que los adjetivos son infinitos porque los números son infinitos. Entonces, los números y los artículos son adjetivos también. A, the, an, two, four, seven. Ok, etcétera, etcétera, right? Los números, ¿verdad? Me imagino que ustedes son buenos en matemáticas. Por ahí, Marlene creo que es contadora, ¿verdad? Buena con las matemáticas, sí. A mí me fallan, yo no soy bueno. Solo me puedo, por ejemplo, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? ¿Saben cuánto es la mitad de 2 más 2, verdad? 3, teacher. 3, correcto. ¿Sí o no, Iris? Con la tabla del 1, teacher. ¿Ah? La mitad de 2 más 2. No me digan que andamos mal en matemáticas. No, la tabla del 1, teacher. Ah, la tabla del 1. Ok. Sí, pero la mitad de 2 más 2, como dijo Salvador, es 3. 3, ¿verdad? La mitad de 2 es 1, más 2, 3. Pues sí, estamos. Entonces, los números son adjectives. También tenemos adjetivos demostrativos, demonstratives. Este, esos, esas, esta, etcétera, etcétera. Right? Y los posesivos. Estos, perdón, indican posesión. Por ejemplo, my book, your house, his girlfriend, her problems, their companies, etc., etc., right? Okay. Then, ¿cómo usar los adjetivos? Adjectives come before the nouns. Vienen antes del nombre. Miren. Long street, una calle grande, long street, right? Así se ven ahora las calles en San Salvador. Bueno, algunas que han recuperado por ahí, ¿verdad? Se ven grandes. No sé si ya pasaron por el centro. Sí, se ve diferente, definitivamente. Long street. Tight shoes. Zapatos socados, ¿no? El peor castigo que les puede pasar a ustedes un lunes, un par de zapatos socados, ¿verdad? Tie shoes. Y aquí tenemos una corbata que es roja y negra a la vez, ¿verdad? Entonces podemos usar más de 2 adjetivos, 3, 4, todos los adjetivos que puedan. No hay problema. Adjectives don't change. Miren, los adjetivos no cambian. Por ejemplo, si yo digo una oficina limpia, clean office.
También cuando hablo de oficinas en plural, el verbo, el adjetivo, perdón, no cambia, clean. No decimos cleans offices. No, no. ¿Ok? También podemos poner intensifiers. ¿Cuáles son los intensifiers? Son los que nos intensifican el adjetivo. Por ejemplo, very, very long. Es grande. Es bien grande. ¿Ok? It's a very long shirt. Es una camisa muy grande. ¿Ok? Long, long. ¿Ok? Good. Y aquí tenemos un ejemplo de oraciones incorrectas. Clean office, cleans offices, no, es clean offices. A window long. No, a window long, it's a long window, right? Okay. Any question? ¿Alguna pregunta? Bueno, antes que se me olvide, porque ya está avanzando la clase bastante. Quisiera saber por qué no está Esmeralda ahora y Sara tiene problemas con su audio. Entonces quisiera saber quién se quiere quedar conmigo de reenganche, repitiendo sus 10 minutos. Vamos a ver algún valiente. Yo, teacher, me voy a quedar ahí. Ok, Juan, excelentoso, Juan. Ahorita mismo lo agendamos. Vaya, y el día viernes estaría con Sara y el día lunes, que es el último día de clases, nos quedamos en los últimos 10 minutos de para despedirnos, ¿verdad? Porque sería la última clase el día lunes. ¿Ok? Entonces el lunes no voy a asignar a nadie, lo voy a asignar a todos. Todos nos vamos a quedar 10 minutos. ¿Ok? Así que váyanse preparando para el lunes. Todos. ¿Ok? Y ahora con Juan y el viernes con Sara. Y ahí terminamos. ¿Ok? Thank you very much. Now, I don't know if you have any question. ¿Hay preguntas sobre cómo usar los adjetivos? Estas son reglas, ¿verdad? ¿Por qué se pone antes del nombre? ¿Por qué no se pluraliza? En español pluralizamos los adjetivos. Decimos las oficinas limpias. No decimos las oficinas limpias. No, en español el adjetivo se modifica, ¿verdad? Pero en inglés no. Permanece estático, estable, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces sigamos. Now, let me see. Vamos a ver si se nos quedó. We're going to go at random. Vamos a agarrar un estudiante al azar. Mario, no, ahí no está Mario. Carmen, please. Carmen, help me, please. Ordéneme esta oración, Carmen. Permítame, me voy a salir de aquí para que la podamos escribir. Ajá, Carmen. ¿Estamos bien con el internet, Carmen? Bueno, ahorita lo tiene bajo, entonces vamos a escoger a alguien más. Sí. Romeo. Help me, Romeo. Permítame, voy a hacer esto más grande. Ahí estamos. Ajá, Romeo. Es de componerla. Está en desorden y usted va a poner primero el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Tenga cuidado de poner el adjetivo en el lugar correcto, ¿sí? Ok. Sería they like. They like blue shoes. Blue shoes. They like blue shoes. Zapatos de pitufo, ¿verdad? Blue shoes. Ok. Thank you, Romeo. Okidoki. Number two. Chamba, please, number two. On scramble. On number scramble. Number two, right? Please, number two.
the workers at the company. The workers at the company don't need white shirts. The workers at the company don't need white shirts, right? Or you can say the workers don't need white shirts at the company, right? Okay. No problem. But your sentence is perfect, right? Vamos a ver colorcito aquí. Thank you very much. Chamba, thank you. Let me see. You're welcome. Okay. The workers. Teacher, paso a retirarme. Ok, good. ¿Quieres hacernos la última oración, Iris, antes de que retire? Va. Tal vez bien. Puedo. Va, ok. ¿La 4 o la 3? Number 3. Sería. Le vamos a ayudar con la palabra, la primera palabra. Our, la primera sería our. Our. Nuestra qué? Dirt, ¿qué dice? Dirty es sucio. Sucio. Dirty. Sucio. Dirty. Our clothes. Ajá. Our clothes. Nuestra ropa. Clothes, dirt. Ajá, dirty, pero le falta un verbo ahí. Eliminemos si quiere, mire. Ya me usó esta. Eliminemos. Ya usó ropa. R. Ahí está, R. Her clothes are. Dirty. Dirty, good. Ajá, pero aquí se rompe la regla que yo les dije, porque dije que primero está el adjetivo y después el nombre, ¿verdad? Pero aquí es la excepción. Cuando usamos el verbo to be, por favor presten atención, cuando usamos el verbo to be, podemos poner primero el nombre, luego el verbo to be y luego el adjetivo, ¿sí? Pero normalmente el adjetivo aquí, por ejemplo, blue va antes de shoes. White va antes de shirt, ¿sí? Normalmente el adjetivo va antes del nombre o del pronombre. Pero aquí es la excepción. Ok, Iris. Thank you very much. Have a good night. See you on Friday, right? La veo el viernes. Ok, thank you, teacher. Bye-bye. Have a good night. Rodrigo, please, number 4. No, teacher, en el segundo no, at the company, no, de complemento. Ah, déjeme ver. Ah, sí, ya dijimos. Chamba hizo esta. Hay dos formas de decirla. The workers at the company don't need white shirts. O the workers don't need white shirts at the company. Ambas formas son correctas, ¿sí? Vale, lo voy a poner aquí para que lo vea. Cortemos aquí. Y peguemos por acá. Pegation. ¿Así? The workers don't need white shirts at the company. ¿Verdad? También es correcta. Ambas formas son correctas. ¿Yes? ¿Sí estamos? Ok. Ok, good. ¿Quieres hacerme la 4? They are very nice. Okie dokie. My goodness. They are very nice. Excelentoso, creo que todos estamos en sintonía ya, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa aquí? Que quiero colorearlo y no me lo dejan. Permítanme, ahí está. They are very nice. Y aquí usamos un intensifier, ¿verdad? Un intensifier, déjenme ver aquí. Bueno, esta tequenecia. Tiene que ponerse rojo porque yo digo, ahí está. They are very nice, okay? Now, repeat after me, please. Repeat after me, everybody, come on.
They like blue shoes. The workers don't need white shirts at the company. Our clothes are dirty. You can say dirty or dirty, dirty. Como water, water. Elevator, elevator. No hay problema. They are very nice. My students are very nice. Yes. That's it, right? Now let's go to the next one. Vamos al último ejercicio de la presentación. Okay. Number five, please. Vamos a agarrar aquí al azar. ¿Quién le toca? Bueno, Sara no puede ahorita. Marcela casi no ha participado, ¿verdad, Marcelita? Vamos, ayúdeme aquí. Estaba ausente en la clase, pero number five. Permítame que por estar bromeando ya borré aquí. Ya, yeah, ok, permítame. Number five. It's negative, teacher. Uh-huh. It's negative. ¿Veis? Se le adelantaron el chat. No lo voy a leer el chat, por favor. Porque... No he visto el chat. Bye, okay. Está ausente. Acabo de venir a casa. Quiero ver. This product, they are cheap. These products. Product, they aren't. Aren't cheap. Cheap, right? Estos productos no son baratos, ¿sí? Ah, cheap es barato, okay. Ajá. Yes, cheap. Barato. Baratos, hermanos. Okay. Number six. Vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar? Carmen, please. Carmen, ya. Teacher, your camera is off. Oh, thank you. Tell me. Siempre dígame, por favorcito, porque a veces no me doy cuenta. Y a, okay. a mí sí me regaña si mi cámara. Bueno, ustedes también va, pero a mí más. Todos tenemos que tener la cámara encendida, ¿verdad? Ok. Thank you, Chamba. Give me a second, please. Regáleme un segundito. Ok. Que andaba una hormiguita en mi pantalla, pero es que como mi computadora es táctil también, si la aprieto algo puede funcionar mal ahí. Ok, sigamos. Number six. ¿Quién dijimos, Carmen? ¿Estamos bien con internet, Carmen? Ahorita sí, teacher. Sí, bueno, vamos, entonces. It's so expensive. Este es otro intensifier, miren. Es tan caro. It's so expensive, right? Imagine you want to buy a Mercedes-Benz, for example. A Mercedes-Benz is very expensive. So you say, a Mercedes-Benz is so expensive. It's so expensive. Ahí estamos. Okay. Jenny's. Vamos a ver, Jenny's. Help me, Jenny's. There. But the pronunciation, Genesis, is there. Uh-huh. There. What? Are. No. Their clean are clothes. Their sus. Sus qué? Sus limpios? No suena, ¿verdad? Su son, no suena. Su ropa suena. Their clothes. Ajá, their clothes, clean. Right. Ahí está un poquito. Their clothes are clean. Clean. Otro claro ejemplo que primero se puede usar el nombre, the noun, clothes. Then the verb to be, are.
and then the adjective, right? But I repeat, normally it's first the adjective and then the noun, right? Adjective noun. Okay, let's go to number 8. Who's going to help me? Nilton, please. Nilton, number 8. Nilton. Or need. Or nuestro. Nosotros necesitamos. Or need. No, no, no. Or es no, no es nosotros. Ah, sí, sí, perdón. Or es nuestro de, posesivo de nosotros. Okay, sí. Como que yo diga nuestra clase, our class. Entonces ahí necesita un nombre. Or shoes. Or shoes. Okay. Or shoes. Or shoes. Luego sería un verbo, ¿verdad? Ok. Need. Need. Vamos a ver qué necesitan sus zapatos. Or shoes need. New. New. Employees. Employees. Ok, la oración está bien, solo que la lógica nos ha fallado un poquito ahí. Vamos a ver, Nilton. Ok. ¿Los zapatos necesitan a los empleados o los empleados necesitan los zapatos? ¿Qué dice? Los empleados necesitan los zapatos. Ok. Entonces vamos a cambiarle aquí. Employees, right? Si no, no me imagino mis zapatos diciéndome, te necesito. Ok. Vamos a ver. Ok, thank you. Solo problema, vamos a dar un campanazo a... A Nilton, ¿verdad? Our employees need new shoes. Thank you, Nilton. Thank you very much. Okay, now number 9, please. Let me see. Vamos a agarrar nuestro, nuestro último voluntario. Si se repite, no es culpa mía, que conste. Romeo. Romeo no ha participado, creo, ¿verdad? Okay, Romeo. Es toda suya la oración. Está algo larguita. Vamos a ver. Sí. This. Ajá. ¿Estamos bien? This. Very. Ajá, pero ahí hay un verbo. Ahí le falta un verbo. Antes del very. This is. Ajá, this is. O, ah, no, no, permítame. No es un verbo ahí, porque el this es esta, ¿verdad? Es un... Es un demostrativo, entonces es un nombre. Perdón, Romeo, yo lo estoy confundiendo, discúlpeme. No es un verbo, es un nombre el que necesita. Hay un solo nombre ahí. La más difícil le tocó, Romeo. Vamos a ver, tranquilo. Hay un nombre ahí. ¿Cuál es? Shirt, very, in a small, this is tight. ¿In a small? No, in a small es una medida, no es un nombre. Sería shirt. Shirt, muy bien, ahí estamos. Shirt. This shirt, ahora sí va el verbo. Is. Very small thing. Is. La camisa es muy que, vamos a ver, aquí está, camisa muy en pequeño o en medida pequeña, esto es, y aquí el adjetivo tight, que quiere decir socada o apretada, ¿verdad? Sí, entonces this shirt is very, ajá, very. Ahora el adjetivo. In small. No, no, no. In small no es el adjetivo. In sí. Small. Tight. Correct. Tight. Tight in small. In small. Okay. Mamá. Very good.
Okay. Sería entonces, this shirt is very tight and small, right? Ahí estamos. Okay. Y dijimos que very es un intensifier. So es un intensifier. Tight es un adjetivo, ¿sí? Y cuando usamos el verbo to be, primero va el nombre, después el verbo to be y después el adjetivo, ¿sí? En este caso así es. Primero va la camisa y luego va muy socada. Pero podemos decir, this is a very tight shirt. Very tight shirt. También podemos usarlo así, ¿verdad? Y poner el adjetivo antes que el nombre o el pronombre, ¿sí? Ok, perdón. Entonces, la regla es, siempre el adjetivo va antes del nombre. No se pluraliza el adjetivo, ¿verdad? Y este, la única excepción sería cuando usamos el verbo to be. Solamente. Any question? ¿Preguntas? Bueno, entonces ya tenemos poquito tiempo. Vamos al manual. Let's go to the manual. En todo lo que despliego esto, ¿cómo vamos con el con la plataforma? Este sábado voy a chequearla, ¿no? Ya te voy a traer, Danilo. Ay, Dani, ya le va a caer a Dani. Ok. No hay problema, Marcelita, pero no le dé duro, oiga. Lo siento, es que se me está activando el síndrome del cuerpo. No hay problema, Marcelita. Así, aquel día sí me pasó a mí. Dejé encendido el micrófono y me puse a platicar ahí. No sé si escucharon ahí mi plática, pero tranquila. Tranquila. Ok. So, this is. Describe my and other working places and area, right? And we says, ask classmates which places are in your working place, right? And how does your working area look like? ¿Cómo se ve el área donde ustedes trabajan? ¿Y cuáles son los lugares de sus oficinas o bodegas o edificios donde ustedes trabajan? Vamos a ver. Let me see. Can you describe your workplace, Marlene? ¿Estamos bien ahí con el internet, Marlene? Pues, a un ratito estuvo algo raro, extraño. ¿Quién, yo? No, el internet. Ah, okay. Yo me había asustado, Marlene. Sí, ¿qué me pasó? Ok, Marlene, can you describe your workplace? Is big, small, narrow, clean? Illuminated, dark. ¿Cómo es su lugar de trabajo? Big. It's big. Sí. What else? ¿Qué más me puede decir? Las áreas que están ahí en su lugar de trabajo. Archivo. Chivo. Archivo. Archivo. Sorry, man. Archivo. They're archive, right? Archive. No, archive. No, archivos. Permítame un segundo. Es que archives son archivos de registro de algo que ha quedado. Files son archivos, pero en la computadora o los que están en el folder. Y no, file cabinets son los muebles donde van los archivos, ¿sí? File cabinets se llaman, ¿sí? Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿De los file cabinets? De los file cabinets. Ah, ok, muy bien. Entonces, there are some file cabinets. Ajá. Nice. What else? ¿Qué más hay? Está el área verde. Ajá, we have a green area. Is it beautiful or small? Es pequeña, intermedia. Okay, not big, not small. Uh-huh. What else? Is there a parking lot? Sí. Yeah. Is it a big parking lot or a small parking lot? It's small. A small parking lot. A small parking lot. Okay. What else? Is there a reception area? Marley? Como en la sala, o sea, tenemos la sala de ventas. Ah, okay. Y al fondo prácticamente están las oficinas de
Mm-hmm. Okay. So we have the sales room, right? And after that, we have some offices, right? Okay. Mm-hmm. And you, Marlene, you work in those offices, or you are a salesperson? ¿Usted está vendiendo los productos ahí en la entrada o está hasta el fondo en la oficina? Como soy de contabilidad, estoy al fondo en la oficina. Okay. Nice. Mm-hmm. Very good. Is it there are comfortable rooms or narrow? Es grande. Ah, okay. Comfortable. Comfortable. There are comfortable rooms. Okay, nice. Good. Anybody else? Let me see. Janice? What about you, Janice? Which places are in your working place? Or how does your working area look like? ¿Cómo se ve su área de trabajo? It's big. Big. It's a big place. It's a big office. Big office. Is there is a there is a beautiful. Beautiful, what? Beautiful room. Beautiful rooms. It's a cleaning. So there are beautiful rooms. There are beautiful rooms. There are clean rooms. There are cleans. No, cleans no. Clean. There are rooms. Clean. Rooms. Clean rooms. Ah, correct. Rooms. Nice. Is there a reception area, Janice? No. No, there is no reception area. No. No. You open and then you have the offices, right? Solo entra y ahí están las oficinas de un solo. No hay alguien que esté recibiendo ahí, ¿no? No, porque es como el área solo de finanzas. Ah, okay. So you work in finance, in the finance department. Department of finance. Good. And so comfortable and big. Is this illuminated, Janice? Do you yes. Oh, okay, nice. Good. And the desks are big or small? The desk. The desk is big. Big. They are big. Okay, nice. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Now, we go here to the description. Positive adjectives. This is Mr. Paz. There is a beautiful lobby or reception area, right? There are comfortable rooms. There's a huge, enormous, big parking lot, right? There are three high-tech, alta tecnología. There are three high-tech elevators. Now, with Mr. Aguilar, Mr. Aguilar, no, sería Mrs., right? ¿Por qué sale una chica ahí? Perdón, sorry, okay, good. Sería Mrs. Aguilar para mí, pues, no sé, porque la veo que es una chica. En el caso de ella, pues, there is a narrow reception area. Hay una recepción bien angosta, ¿verdad? There are two dirty dining rooms. Los comedores son sucios. Alguien se ha descuidado, no los ha limpiado, quizás. La dueña del cafetín, porque a veces los cafetines están dentro de las oficinas, ¿no? Y pues a veces son descuidadas, ¿verdad? A veces. There is an ugly photocopy center. El área de la fotocopiadora está algo feíto, un montón de libros, archiveros, papeles tirados por aquí y por allá, ¿no? Así son algunas oficinas, ¿ok? And there are small offices. Las oficinas son pequeñas, ¿sí? Apenas el acá hay espacio para el escritorio ahí, ¿verdad? ¿Ok? So, affirmative and negative. Good, that's it. Now, if we have. Sí, miren, aquí dice Mrs. Aguilar. ¿Eh? Okay, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe el señor Aguilar su área de trabajo? ¿Qué adjetivos usa? Vamos a ponerlo aquí nuevamente. What adjectives Mr. Paz used to describe his workplace?
vamos a preguntarle a Marcela. Please, Marcela. What adjectives Mr. Paz used to describe his workplace? ¿Qué adjetivos usa para describir el lugar de trabajo del señor Paz? There's. There's. There is a beautiful lobby, comfortable rooms, huge. What adjectives? Okay. Beautiful, comfortable. Oh, okay. Beautiful, comfortable. Okay, so we can say, how does Mr. Paz describe his workplace? Beautiful, comfortable. What else? Small or huge? Huge quiere decir grande, ¿no? Small or huge, Marcela? Huge. Huge, right? So, beautiful, comfortable, and huge. Thank you. What about Mrs. Aguilar? Vamos a ver, Alejandra. Yes, chair. How does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Cuál es la opinión de la señora Aguilar? Señora, que se ve bien cipota ahí en el dibujo, ¿verdad? Pero, ¿cómo describe ella su lugar de trabajo? Sería la de arriba, ¿verdad? Mr. Paz. No, Mrs. Aguilar. Aquí dice Mr. La es que dice, aquí se han equivocado, Alejandra, mire. Dice 1-1-1, pero en realidad este 1 es un 2. Estamos en la 2, ahí se la voy a sombrear para que la vea. Sería there is a narrow reception area. Narrow reception area, and there are small office. Small offices, right? So something negative, right? Yes. Okay, very good. Now, thank you very much. Okay, in which of these two places, aquí dice places, pero places, do you want to work? Let me see, chamba. Which of these two places would you like to work, chamba? Mrs. Aguilar or Mr. Paz? Chamba? Okay, Rodrigo, help me, please. Which of these places would you like to work, Rodrigo? The first one. The first one. Why? ¿Por qué? Why? Because there are comfortable rooms. Excelentoso. Very good, right? Y para terminar, pues ya no nos queda tiempo. Les voy a dejar una tarea. Homework. Que sería la página 44. Acuérdense la ruta suicida de microbuses. La 44. Y ahí me van a hacer usar los positive adjectives y los negative adjectives, right? Y van a usar there is, there are. There is, there are. Así como está aquí. Los ejemplos, ¿verdad? Como ya vimos varios ejemplos, no les voy a explicar más. Pero si hay una pregunta extra antes de que pase la asistencia, me dicen, ¿sí? ¿Sí entienden cómo vamos a hacer? Aquí les provee el adjetivo y el lugar, ¿ve? Entonces, lo único que van a hacer ustedes es ponerle there is, there are. There is, there are. There is, there are. There is, there are. ¿Ok? ¿Quieren que les ayude con la primera? Yes. Ah, ok, sería aquí.
there, como el gym, solo hay un gym, no dice gyms, no dice varios, entonces vamos a usar there is, ¿sí? Ok, permítame, vamos a, escribámoslo, pues, de todas formas, le voy a robar un minuto a Juan, ¿verdad? Vamos a escribir esto, y a ustedes también les voy a robar un minuto, porque ya se nos fue la hora. Permítanme. Se fueron las 2 horas, perdón. Sería there is. There is a small gym. ¿Sí? There is a small gym. ¿Ok? Y luego si ven que es algo plural, pues entonces ponen there are. Si es algo singular, there is. ¿Ok? Y no se le olvide que el adjetivo va antes del nombre, ¿sí? ¿Ok? Como diría en Looney Tunes, that's all, folks. Have a good night. Vamos a ver, vamos a pasar listado antes de retirarnos, Alejandra. Present teacher. Okay, have a good night. God bless you. Adriana. Brandon. Brandon. Present teacher. Good night. Bye bye. Chamba. Carmen. Present teacher. Okay, bye bye. Edwin. Bye bye. Present teacher. Bye. Okay, have a good night, Edwin. Iris. Ah, mire, ya dije que se retiró. Jenis. Present teacher. Okay, bye bye. Dinas. Bye bye. Dimas. Excuse me, Dimas. Estoy comiendo algo ahí con Jenny y el suyo. Perdón, perdón. Dimas. Present teacher. Okay, have a good night. Jose good Mario. Night, Jose Mario. Good night, teacher. Okay, good night. Juan. Present. Ok, good. No se me va a ir, Juan. No. Vamos a hablar de fútbol, si quiere, también. Okay. Eso. Marlene. Present, teacher. Ok, have a good night, Marlene. Ok, Sarita, puede retirarse, no problem. Have a good night. Vemos hasta el viernes. See you on Friday. Nilton. Present. Good. Bye-bye. Rodrigo. Bye. Present. Bye. Goodbye. Romeo. Present, good night. Good night. Marcela? Present, good night, teacher. Good night. No problem. No le vaya a pegar, por favor. No. Hoy tengo tres conmigo. Con razón. Con razón la están desesperando. No hay problema ahí, Marcelita. Bye, bye. Ok, Romeo. Bye, teacher. Bye. Romeo. Present, good night. Okay, bye bye, have a good night. God bless you. Y tenemos a Sara, present, okay. En chamba. En chamba, I called you, chamba. Lo llamé, pero. Sorry. No problem, chamba. Have a good night. See you on Friday. Thank you. Friday. See you on Friday. God bless you. Bless you too. Okay. Okay, Juan. The class is yours. La clase es suya. Vamos a ver. ¿Qué le gustaría repasar, Juan? El orden de la oración, el de lo que estábamos viendo con la adjetivos. Está bien. Va, mire, si gusta, le voy a pasar un video de las partes del... Se llama Parts of the Speech. Uh-huh. Ahorita voy a colocarlo aquí para que no se... Sí, teacher, ya estaba viendo de que el objetivo es bien amplio, como hay calificado. No, claro, sí. Ahí, entonces. De eso sería bueno. Por los derechos de autor no puedo pasar el video, ¿verdad? De YouTube. Pero sí se lo puedo mandar por WhatsApp, oiga. Ah, ok. Entonces, usted lo que necesita saber son las partes de las oraciones, part of the speech, right? Sí. Entre ellas el adjetivo, permítame, voy a anotarlo porque si no, se me va a olvidar. Peace.
clase número 18 estamos ahora, ok. Mandar video. Parts of the speech. Vale, le voy a explicar dos partes nada más del speech, que son los adjetivos y son los nombres, ¿sí? Vale, le voy a abrir una pantalla de Word y le voy a compartir aquí, vamos a ver. Permítame. Ok, mira el archivo de Word. Sí, teacher. Sí, sí, ok, good. Vaya. Primero digamos que es un nombre, ¿verdad? Noun. ¿Qué es un nombre? Vamos a hacerlo grande aquí. Por ahí, creo. Noun, ¿qué es un nombre? ¿Ok? Un nombre es algo que nombra, name things, cosas, right, places, people, animals, ideas, right? Okay. Ese es un nombre. ¿Y qué es un adjetivo? An adjective describes a noun. Así lo vamos a poner sencillo. El adjetivo describe el nombre, ¿sí? No. Ok. Y nosotros podemos describir las características de un nombre, podemos modificar al nombre con el adjetivo, por ejemplo, por decir algo, un carro, ¿no? Entonces, si decimos que el carro es grande, big car, entonces nosotros estamos modificando el nombre, estamos diciendo que no es un carro común y corriente, es un carro grande, ¿no? Entonces lo cambiamos, ¿sí? Teacher, los colores van en los adjetivos también. Todos los colores son adjetivos. Todos. Los números, los colores, los pronombres demostrativos, ¿verdad? Este, eso, esos son adjetivos. Los artículos, uno, el carro, por ejemplo. Son adjetivos, ¿sí? Ahí, si quiere, lo puede repasar también con la presentación de PowerPoint. Ahí se la voy a mandar, como siempre. Ahí puede ver los ejemplos de adjetivos que hay, ¿sí? Ok. Entonces, normalmente nosotros, en español, decimos el carro rojo. ¿Sí? Entonces, carro es el nombre y rojo es el adjetivo, ¿no? Entonces, en inglés es al revés. The red car. ¿Mire? El carro rojo, el rojo carro. ¿Sí? The red car. Pero si nosotros queremos modificar la post, bueno, no queremos. Queremos describirlo en otra forma, ¿verdad? Y queremos usar el verbo to be. Entonces vamos a decir, the car is red. Entonces, al usar el verbo to be, solo con el verbo to be se da. No hay otro ejemplo, solo el verbo to be. Oiga, no se vaya a confundir. Okay. Al usar el verbo to be, yo puedo poner primero el nombre, que es el car, y luego pongo el adjetivo, red, ¿sí? Se cambia el orden. No es red car, sino que car red, ¿sí? Pero está el verbo to be de promedio, ¿right? Ok, y hay dos palabras. Pero igual estás haciendo lo plural, ¿verdad? Ah, permítame, solo explico este nada más. So y very son dos palabras que me indican que el adjetivo es más intenso, más rojo, más grande, más bonito, más feo, etcétera, etcétera. Digamos que Scarlett Johansson is very pretty. ¿Sí? Muy bonita. También puede poner el so. So pretty, ¿eh? Entonces, esa palabra so
y very nos hacen más intenso el adjetivo, ¿ok? Por eso se llaman intensifiers. Esto y el very. También está este otro, quite. Algo, algo un poquito más bonita, ¿verdad? Quite. Muy bien. Son intensifiers. Son los, hay tres o cuatro, creo, lo más, ¿sí? Ok, y con respecto a los adjetivos, si se pluralizan, no. Quiero hablar de varios carros, ¿no? Entonces, cars. The red cars. ¿Sí? Entonces no decimos the reds. Ajá, solo se pluraliza el solo nombre. Solo se pluraliza el nombre. El adjetivo nunca se cambia. Se deja intacto. Vale. ¿Sí? Ok. Y también, en los adjetivos, déjenme ver qué otra cosa le puedo decir de los adjetivos. Creo que solamente que son los colores, los números, van antes del nombre. Ah, pueden describir un pronombre también de digamos, they are intelligent, por ejemplo. Miren, usamos they. Podemos usar pronombres, sí. O sea, es decir, podemos describir el pronombre, el nombre, nombres comunes, nombres propios, etcétera, etcétera. Ah, ya me acordé. Ya me acordé de algo. Vamos a ver. También podemos usar varios adjetivos. Mire, por ejemplo, big, green, comfortable, strong, no, fast, vamos a poner fast, car, el carro grande, verde, cómodo y rápido. ¿Tenemos cuántos adjetivos? 1, 2, 3, 4. Y ponemos, podemos poner más si usted quiere, ¿verdad? Solo que ella suena un poco raro si le ponemos 10 adjetivos, suenaría raro, pero se puede. Sí, ahí podemos ponerle todos los adjetivos que nosotros queramos, ¿sí? Ok. Ok, ahí estamos. Juan. Está viendo eso también de los adjetivos calificativos, pero de medidas y el tamaño, como estamos hablando, bit y en sí, medidas. Sí, ajá. Ahí le puse yo, los descriptivos son los que describen tamaño, color, temperatura, forma, ¿qué más? El número. Los números. Sí. Sí, esos son los descriptivos, ¿verdad? No, creo que el número no, número va aparte, sí. Color, tamaño, olor, forma. Esos son los descriptivos, porque describen cómo es el objeto, cómo es el nombre, ¿sí? Ah, ok. Sí, el orden es que para estar más seguro que eso del nombre, del adjetivo que iba primero. Sí, correcto. Ok, Juan, no sé si tiene otra pregunta. Ahorita solamente. Bye. ¿Cómo estamos con la plataforma? Sí, no le he tocado, pero mañana. Mañana sí tiene libre. Sí, igual el viernes nos dieron. Excelentoso, ¿va? Entonces va a estar con todas las energías puestas para la noche, ¿verdad? La clase de la noche del viernes. Sí, vamos a aprovechar el tiempo. Muy bien. Excelente, Juan. Entonces, gracias por quedarse este ratito conmigo, ¿verdad? No, gracias a usted, teacher, ahí por el apoyo. No, a la orden. Cualquier otra pregunta, pues ahí está en el WhatsApp, ¿no? Tenga pena en preguntar, que ahí estamos a la orden. Oiga. Excelente, gracias. Ok, no, excelente no. Excelentoso. Excelente. Sí, ahí uso su calcamonía, ahí en otro grupo la ponemos ahí. Eso, está bueno, Luce. Bye. Ok, bye bye, have a good night. Good night.